pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo ahí desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo ahí desesperando, y tú contestando, quizás, 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 quizás. ¡Eso, qué lindo! Muchas gracias. ¡Cuánta elocuencia! ¿Cómo te llamas? Me llamo Damaris Navarro. Damaris Navarro, ¿de dónde nos visitas? Los visito desde Medellín. ¿Te puedo preguntar algo? Lógico. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 72 años. Ay, bendito, pero tú estás empezando a vivir, Damaris. Empezando a vivir. ¿Y cuál es el secreto para verse así de espectacular como te ves tú? No sé, tal vez dormir temprano, en fin. ¿Dormir temprano? No me digas eso. Mira, que nosotros tres ninguno duerme temprano. Ya empezamos mal nosotros tres. Ya empezamos mal nosotros. Damaris, estás churrísima. Qué lindo vestido, qué lindo tu pelo, tu sonrisa. Iluminas ese escenario con tu belleza. Además de esa voz tan preciosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Damaris. ¿Y cantas desde hace mucho tiempo? Canto hace 50 años. ¡Ah, wow! Y también me arriesgué a aprender clases de porro, clases de baile. Muy buena pareja para bailar. Más o menos. Ah, bueno. Sí, porque apenas estoy aprendiendo. Ah, bien. Y lo otro, que me arriesgué a meterme acá, a apuntarme en la voz, señor. Y le voy a preguntar algo. ¿Ustedes a qué se arriesgarían en las edades que ustedes tienen? Yo me podría arriesgar a aprender a jugar fútbol, por ejemplo. Pero hay muchas cosas que yo creo que estamos todavía en edad de aprender y de conocer y de percibir. Porque si tú nos enseñas que a tus 70 y punta eres capaz de aprender a bailar un ritmo nuevo, de cantar ritmos diferentes, no sé, podemos aprender idiomas, podemos aprender a bailar otros ritmos, muchas cosas. Me tinturé el pelo. Pero se ve divina, mi señora. Usted se ve espectacular. Yo me arriesgo, por ejemplo, por ti me arriesgo a alisarme el pelo. Y bueno. ¿Cómo la ves? Está muy buena. Bueno, yo nunca he estado de rubia. Yo veo lo bien que le queda y los labiecitos rojos, que también me arriesgo a ver si me queda cómoda, Mari. Ah, por ejemplo. ¿Va? No, yo me arriesgué una vez a alisarme el pelo y parecía una carne mechada, así que... No, con esa no me voy a arriesgar, mi señora, no. Con la del pelo no, pero yo creo que, a ver, me arriesgaría a poner la otra mejilla, ¿qué le parece? Yo, ¿sabe? Aprender a hacer lo que debemos hacer, a no responder las cosas que recibimos de malas, a responderlo de la misma manera, sino a tratar de enseñar con el amor, ¿verdad? Así nos paguen mal, nosotros siempre pagar bien. Yo me arriesgaría a eso, creo. Bien.
Yo no sé si lo habías pensado en el día de hoy, pero un riesgo maravilloso sería que te arriesgaras a irte al equipo de Cani García. Eso sería un riesgo, pero que no te estás arriesgando tampoco tanto. La cosa te va a salir bien. Contéstale quizás. Me gusta. Damaris, estamos en tus manos. ¿Qué quieres hacer? No sé, mi negrita linda, ¿qué es lo que tengo en el corazón? Yo no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor. Estamos hechos el uno para el otro, Damaris. Gracias por escogerme, Damaris. Qué felicidad. Siento muy orgulloso. Y vamos a pasar felices en el equipo. Vamos a cantar unas canciones divinas y vamos a seguir cumpliendo tus sueños. ¡Te queremos! Gracias, Damaris. Mucho gusto y muchas gracias a ti. Gracias. Ay.